Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, a otro más de su programa, el principio de la semana, con su servidor, el hermano David Zurita, quien como siempre está contentísimo de poder estar en vivo y en directo con cada uno de ustedes. Y también les recuerdo que esta es una transmisión en conjunto de nuestros queridos amigos de La Luz de la Restauración, que están ahí, ahí justo ahí. Y por supuesto, ven, sígueme con David Zurita, que está... Ahí también, para que pueda disfrutar de ambos canales y de toda la programación que, que ellos tengan. De hecho, eh, ellos analizan los discursos de las conferencias, también comparten la clase del sígueme Y la verdad que es súper buena. Yo se la recomiendo de todas maneras porque la comparten en matrimonio, sígueme en pareja. Así que si no lo ha visto, le recomiendo que lo haga de todas maneras. Aquí está. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ven, sígueme en pareja. Así que hermanitos, hermanitas, no se lo pierdan. Y por supuesto que no puede perderse. Ven, sígueme con David Zurita. Y en realidad es con la familia Zurita, porque eh, lo que le ponen un poco de, de salsa a los tacos, dicen por ahí en México, es nuestros pequeñitos. Y así, ven, sígueme con la Sofía Pregunta. Mi corazón se regocija en Jehová donde leeremos Ruth, Primera Samuel, 1 al 3, en el capítulo 24 ya, como va corriendo el año. Increíble. Y estamos disfrutando unas clases espectaculares. Y por supuesto, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero saludar a aquellos que han estado de, de, de tempranito saludando, Saray Arboleda. Buenas noches, hermanos. Saludos desde Ecuador. La hermana Lidia, que siempre está publicando en el grupo de Ven, sígueme con David Churita, al cual usted y cada uno de ustedes también puede sumarse. Solamente tiene que buscarlo en, en Facebook, agregarse. Yo lo voy a aceptar, por supuesto que sí, y compartir lo que usted quiera. La hermana Ruth Moreno está ahí tam tam también presente. Buenas noches, mis queridos hermanos. Saludos desde Florida. Creí que era el miércoles. Sí, hermanita Ruth, el miércoles. Excepcionalmente hoy día lo vamos a hacer el martes, pero después todos los miércoles. Así que tiene toda la razón. Hermana Eli Ávila, desde Cali, Colombia, desde todas partes. Y tengo, mire, Januaria Torrelio, desde Jackson, Alabama. Y aquí, más, más lejos de todos, Nancy Fernández, desde Santiago de Chile. Espectacular. De hecho, está aquí, está aquí al lado, está cerquita. La hermana Ruth Müller, desde Florida. Igor Sánchez, nuestro querido hermano Igor, obispo Zurita, Me dice, yo ahora no soy obispo de funciones, pero yo fui obispo cuando él estaba. Qué espectacular, eh, buenos recuerdos. Margarita Macías, buenas noches, familia Zurita, desde Baltimore. Qué excelente. Yolanda Funes desde Guatemala, desde toda parte del mundo. Qué feliz soy el poder eh, escucharlos. Así que eh, ustedes son uno de los principales comentaristas de este programa. Y les invito a darle like al programa para que más personas sepan que lo están viendo y cada vez sumemos y disfrutemos de este gran, 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 gran programa. Pero les, les cuento eh, que no voy a estar solo, por supuesto, sino que en esta ocasión tenemos una invitada que nunca ha estado en este programa. Espectacular. Eh, participante de Central del Libro de Mormón también. Tiene una voz melodiosa, espectacular, junto con un conocimiento de la música que, que, más que envidiable, usted puede aprender muchísimo porque también tiene un programa de, de, de música. Tenía creciendo una voz, ahora tiene un programa individual donde también aprendemos de música y de Ben, sígueme. A mí me encanta, por supuesto. ¿Y de quién estoy hablando? De nuestra querida hermana Diana Angulo. ¿Cómo está, Diana Angulo? Hola. La, nuestra muy hermana Dianita. Muy feliz. Eh... Muy feliz por varias razones, pero una de ellas, eh, pues de conocerlo, hermano, tiene una este, una energía muy bonita y habla de él, <laughs> habla muy muy bonito. Aparte a mí me gusta mucho el acento chileno, aparte de todo. Um, pero sí. gracias por la invitación, por la por la linda este introducción y pues no sé muy contenta de estar aquí. No, los contentos somos nosotros y nosotros digo yo y todos aquellos que están ahí comentando. Así que no, yo yo feliz de tenerle por primera vez y esperemos que no sea la, la, la única vez en el futuro claro. pueda volver a acompañarnos. Claro que sí. Y gracias por este comentar el, el, el programa bien rapidito. El Ben Sígueme que yo hago es bien este chiquito. Los, los videos más largos son como de ocho minutos porque enseñamos el principio de la semana, eh, más bien, perdón, la, el, la canción de la semana se sugiere en cada lección y enseñamos la lección con la canción sugerida. En de esta semana, por ejemplo, es Tengo gozo en mi alma hoy y está conectado de alguna manera a la, a la, este, la historia de Rudy y de Ana. Entonces, cada semana tiene un eh, himno sugerido hasta abajo de la lección y ese es el que ocupo para hacer un arreglo en el himno, para cantar con, con, con ustedes, con la audiencia eh, y para que puedan estudiar. La lección de Ben sígueme a través de la música. No, a mí me encanta, no solamente nos enseña acerca de la doctrina que está en el himno, sino nos llena de ese espíritu tan hermoso que con, con su voz nos llena. Yo también vi ese programa, así que la escuché cantar ese himno y a mí me encantó. Así que aquellos que no lo han hecho, les invito a hacerlo de todas formas. Canta, espectacular la hermana Diana. Ay, gracias, qué lindo. Gracias. No, de todas, de todas formas. Y ahora algo tiene que ver. Hermanos, queridos hermanos, yo sé que van a echar de menos el día de hoy al hermano John. Ojalá alcance a llegar, pero el tránsito lo detuvo y lo atrapó. Así que... Como veremos en clases posteriores, eh, esperemos que, como David venciendo a Goliat, pueda vencer el tránsito y llegar a tiempo. Pero si no, disfrutaremos, por supuesto, de las excelentes opiniones de la hermana Dianita. Y, ay, por cierto, les tengo una noticia, un, un secreto a voces para cada uno de ustedes. Aquellos hermanitos, no, no ha dado ningún mensaje de Perú hasta ahora, pero para que sepan, eh, Central del Libro de Mormón, muchos hermanos de ellos van a estar en, en eh, una gira en, en Perú. Y su servidor, el hermano Zorita, les va a acompañar en el principio de esa gira en Lima. Así que desde este viernes voy a estar presente allá en Lima para que aquellos hermanos quieran conocernos en vivo y en directo y ver que, que soy de verdad, no soy de mentira, para, para que sepan. Junto al hermano Walter, la hermana Lisa, el hermano Pepe, eh, el hermano Tobar. Vaya y disfrute de algo espectacular que se va a vivir en vivo y en directo en Perú. Y bien. Sin más, vamos a comenzar el programa propiamente tal. Pero ese programa no lo comenzamos nosotros. Ni siquiera empezamos con una pregunta, sino empezamos con una pequeña introducción. Yo sé que le va a gustar, hermana Diana. Son unos invitados que se asoman en el principio, en un minutito, y nos llenan de, de, de alegría también. Así que vamos de inmediato a la cápsula de luz. no, ah ah no, ah no, ah no, hijo, ¿qué están haciendo? Estamos tratando de comunicarnos con el cielo. Comunicarse con el cielo, con con eso, ¿y qué es eso? Esto sí, es nuestro un teléfono. Un teléfono. Pero eso, eso no es la forma de comunicarse con el Señor ni con el cielo. ¿Y entonces cuál es la forma correcta de comunicarnos con el cielo? Bueno, de seguro no es esa. Porque mucha gente lo intenta hacer de muchas formas, pero no de la forma correcta. La forma correcta de comunicarse con el Señor eh, es la, la forma correcta de que. No sé. Me quedamos todos pensando cuál será la forma de comunicarnos con el señor vamos a analizar eso en el principio de esta semana les recuerdo eh, queridos hermanos que todo lo que analizaremos ahora está en directa relación con lo que es la clase de Ben, sígueme. Como la hermanita lo hace con la música, nosotros lo hacemos con el principio de la semana. Pero, hermana Dianita, ¿qué le pareció esta pequeña introducción con los pequeños Dani y Sophie? Que si no los conoce, se los presento, por supuesto. <laughs> los he visto en fotos. <risa> este, <risa> pero no, siempre eh, creo que y, y de todas las cosas que, que se pueden decir, siempre algo que nunca siento yo que pasa de moda es que. Um, entre entre más sencillo es un principio más queda en la mente y más se puede entender y más se puede aplicar entonces eh, si los principios son tan sencillos como para que los niños los entiendan eh, significa que para nosotros eh, va a ser más más tal vez no más fácil porque nos falta más humildad que los niños pero por lo menos sí si se, sí se puede entender eh, para que sea una parte de de nuestro progreso, ¿no? O algo que empecemos a hacer y no solamente el pensar que es algo muy complicado. Si los niños lo entienden, nosotros lo podemos entender. Ya que lo querremos hacer o no, pues ya sí depende de cada quien. Toda la razón. De hecho, yo me sumo a usted porque una de las cosas que me esfuerzo y nos esforzamos muchísimo en hacer aquí en Becime con David Zurita es explicar las cosas en forma sencilla y clara para todos sí. los niños desde 1 a 99 años, para que todos puedan entender este Evangelio. Porque... Sí. Es para todos, ciertamente. Lervis. Y todos necesitamos comunicarnos con el Señor. Estoy seguro que, que en más de un momento usted lo ha deseado eh, y de repente se ha preguntado, bueno, ¿y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo eficazmente? ¿Cómo, cómo, cómo puedo generar una comunicación? Bueno, yo, yo estoy casado y mi, mi, mi esposa es, es profesora de lenguaje, así que se preocupa mucho de la comunicación, que se trata de, de dos personas, dos individuos que se transmiten información, pero no solamente nosotros allá, sino de allá hacia nosotros. Así que vamos a analizar el camino completo. Pero vamos a comenzar con la primera pregunta del día de hoy. Y nuestra querida invitada está haciendo la pregunta. ¿Podría leerla? Sí, ¿cómo debemos comunicarnos con el Señor? De inmediato, directa la pregunta. ¿Cómo debemos comunicarnos con el Señor? Y para hacerlo vamos a recordar una de las historias que está en el Velsiguime de esta semana, de como dijo la hermana Diana, de Ana. Y Ana era esposa de Elcana, que en este caso tenía un pequeño problema, que no podía tener hijos, a pesar de que lo deseaba con todo su corazón. Y Penina también era esposa de Elcana, y ella sí podía tener muchísimos hijos. Y lamentablemente no era la mejor relación que tenían entre ambas, puesto que Penina le, le molestaba, por decirlo en palabras sencillas, y le hacía sentir mal por el hecho de que no, tenía, no podía tener hijos. Y a pesar de que el Cana la amaba con todo su corazón. Y eso no evitaba de, de que el dolor eh, eh, le llenase. El Cana iba una vez al año a hacer sacrificios a, a Jehová y le acompañó Ana. Y en esta ocasión aprovechó de hacer algo muy especial que nos puede dar la respuesta a la pregunta que nos hemos hecho. Y esa se encuentra en 1 Samuel. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 15. Hermanita Diana, ¿podría leerlo? Claro que sí. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino de sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Bien, para, para que no se pierdan, eh, era Elí, un sacerdote, que vio a, a Ana y la vio mover los labios y, sin escuchar su voz y pensó que estaba, estaba borracha. Y entonces le hace esa pregunta. Le, le dice que se fuera, etcétera, etcétera. Y dice, no yo, no, yo no estoy borracha. Y le responde de esta manera. ¿Qué nos enseña, querida hermana Diana? esta criatura de cómo podemos comunicarnos con el Señor. Ah, bueno, nos... me hizo recordar algunas cosas que me han pasado, ¿no? Pero eh, creo que en general eh, una de las cosas que nos ayudan a comunicarnos con el Señor es, es humildad completa. Eh, es como dice eh, Moroni 10, que dice, si pides con un corazón sincero y con verdadera intención, esa parte de verdadera intención a veces no la analizamos bien pero significa que si tienes verdadera intención cuando estás pidiendo significa que vas a aceptar la respuesta si dios sabe que no vas a aceptar la respuesta que tú le des que, que él te dé perdón, si dios sabe o, o sí, si dios sabe que no vas a aceptar esa respuesta no te la va a dar no va a hablar contigo porque sabe que no vas a poder en, entender o sentir lo que te está diciendo porque tú ya decidiste que quieres y realmente como que no vale mucho que le estés preguntando pues o sea eh, esa verdadera intención aunque uno tenga mucha fe en cristo porque dice si pedís con un corazón sincero con verdadera intención y teniendo fe en cristo eh, si te si estás pidiendo significa que tienes fe y si es corazón sincero es porque realmente lo quieres pero verdadera intención es creo la parte más difícil y siento que en parte era lo que ella estaba haciendo no sabemos exactamente qué, qué todo lo que dijo, pero seguramente parte por lo que se le cumplió su deseo es porque ella estaba aceptando que tal vez no lo iba a tener, o sea que, que ella lo anhelaba y quería tener hijos, pero yo me imagino que si se le concedió y ella estando de manera tan triste y, y pidiendo tanto, creo que no solamente pidió, sino que también aceptó la voluntad de Dios y entonces por eso tuvo su milagro. Exactamente, hermanita. Yo estoy 100% de acuerdo con usted. Primero, eh, una de las formas eficaces de poder comunicarse con el Señor, tal como lo dijo, es la oración. Pero la oración completa, no solamente las palabras que salen de nuestra boca dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial, sino la forma en que lo hacemos. Y usted resaltó mucho el hecho de que tenemos que hacerlo con, con humildad con verdadera intención. Ahora, cuando hablamos con verdadera intención, eh, también eh, eh, podemos preguntarnos a qué nos referimos, porque todos quieren eh, eh, orar. Cuando ora, nadie lo obliga a orar, pero ¿qué, qué, qué intensidad debe tener esa verdadera intención? Y cuando Ana re le responde a Lee, a mí la verdad que me conmueve cuando dice que está derramando su corazón. Y les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Ustedes cuando dan oración derraman su corazón al Señor? Hay un camino en el mensaje de la comunicación. Nosotros comunicamos emitiendo sonidos por nuestra boca que van a llegar al, a los oídos de la, de la persona. Pero las palabras no tienen que salir solo de nuestra boca, sino tienen que pasar por nuestra, nuestra mente pensar aquellas cosas que nosotros decimos. Muchas veces ni siquiera pensamos las cosas que decimos, sino sencillamente las decimos. Más aún, para poder orar no basta con pensarlas, sino que debemos sentirlas, derramar nuestro corazón. De allí deben salir nuestras palabras. Eso es lo que decía Ana. Y eso es algo que nosotros debemos aplicar. Y podemos aplicarla cada vez que nosotros oramos. Y la verdad de que a veces por el tiempo, a veces por diferentes razones, nuestras oraciones, hablando metafóricamente, ni siquiera pasan el techo. Y es irrisorio un poco como suena, pero nos falta intensidad. Y tenemos que trabajar en ello. Y tenemos que darnos cuenta lo poderoso, el, la poderosa herramienta que es en sí la oración. Y hay una cita que a mí me encanta, que... Está que nos dio nuestro querido presidente Nelson y dice lo siguiente: Si una madre terrenal anhela tanto saber de sus hijos, no es difícil entender por qué el amoroso padre celestial desea escuchar a los suyos. Mediante la oración demostramos nuestro amor por Dios y Él ha hecho que sea tan fácil, podemos dirigirle nuestras oraciones en cualquier momento. No necesitamos un equipo especial, ni siquiera es necesario cambiar pilas ni pagar una cuota mes, mensual para hacerlo. Tal como eh, la, la Sofía y el Dani estaban tratando de hablar por su, su teléfono improvisado, no necesitamos pagar un plan mensual para poder orar. Y podemos hacerlo. ¿Qué piensa, hermana Diana, de, de lo que dice nuestro querido presidente Nelson? Um, pienso que que a veces um, tenemos más tiempo del que creemos para hablar con Dios, porque <laughs> a, em, creo que Él, aunque, aunque sea una oración en el pensamiento mientras estamos caminando, o una oración eh, mientras estoy comiendo, o mientras estoy incluso escuchando música, o lo que sea, y lo digo porque me ha pasado, no, no porque eso creo, no creo que nunca vaya a reemplazar nuestras oraciones personales en el día y en la noche pero si sí son un complemento de saber que no necesito esperarme hasta la, hasta la noche o, o solamente lo que hice en la mañana es suficiente sino que Dios está ahí presente me gustó mucho cuando dice que si, los, si las madres o los padres quieren escuchar a sus hijos claro que nuestro padre se decía quiere escuchar y <laughs> Me, me hizo sonreír un poquito porque cuando estaba en la universidad, mi mamá me marcaba en la mañana y en la noche. Siempre era como, ¿cómo estás? Y no sé qué, ¿y qué me cuentas? Y yo, Mamá, te acabo de hablar en la mañana. No sé qué vas a decirte. No ha no pasado nada. O, o me levantaba el siguiente día y era más, ¿mo pues, pues, a la escuela? ¿Qué este día? Eh, era muy tierno, siempre me dio mucha ternura. Um, y creo que es lo mismo con Dios, pues, o sea, es, es nuestro Padre Celestial. Y, y el, el también sentir que está ahí cerca eh, es un consuelo. Siento que es algo muy tierno también verlo de esa manera. Y, y así como dijo usted hace rato que niños de uno a 99 años, para él seguimos siendo sus niños. Y es lindo sentirse así, que uno no es nunca es suficientemente adulto como para eh, tener esa relación padre-hijo, padre-hija con Dios. Y es cierto, a veces nosotros eh, tratamos en forma tan cotidiana el lenguaje con que nos tratamos en la iglesia. El hecho de que nos hablamos de hermanos, el hecho de que somos hijos de un Padre Celestial. Y a veces olvidamos lo que significa ser hijos. Yo soy padre de, de los dos pequeñitos que vieron hace poco. Y de verdad que me llena el corazón cuando, cuando, cuando el Dani o la Sofía me, me dicen, papá, te amo. Son tres palabritas, tres palabritas que me llenan el corazón de alegría cuánto nuestro Padre Celestial desea, desea escucharnos. Y lo podemos hacer, como dice nuestra querida hermana Diana, en cualquier momento. Debemos buscar un momento tranquilo donde podamos hablar con Él. Pero también podemos hacer en cualquier parte, aun cuando estamos en el transporte público, aun cuando vamos caminando de vuelta a nuestros hogares, aun cuando estamos eh, en el momento que sea. No hay momento prohibido en el cual nosotros podamos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y Él siempre va a aceptar nuestro, nuestra oración. Pero no debemos olvidar que debemos hacerlo derramando nuestro propio corazón. Vamos a leer algunos comentarios de nuestros hermanos, por supuesto, nuestro, nuestro tercer panelista el día de hoy. La hermana Ruth Moreno dice, la oración es la clave para comunicarnos con el Señor. Hablar con todo tu corazón, alma, con humildad y gratitud. Él siempre nos escucha, pues somos sus hijitos. Tal como el Doctrina y Convenio nos decía, efectivamente, nos dijo, somos sus hijitos. Me encantó. Eh, hermanita Diana, le gustaría leer este comentario de la hermana Laura López. Claro que sí. Dice: Cuando hago mi oración y necesito de todo corazón esa petición, eh, de co esa petición derramo lágrimas porque necesito que mi Padre Celestial me ayude y sé que él me escucha y me bendice. Me bendice. Eh, es cierto, o sea. La humildad parte con el hecho de, de, de que entendamos de que dependemos, dependemos 100% de nuestro Padre Celestial. Uh -huh. el, el pedir. Que... Ay, perdón, hermana, es que ahorita que estaba diciendo la hermana lágrimas y esto, el y otro, y uh, me, me acuerdo que, pues, incluso Cristo, eh, cuando estaba en el y que fue en su momento más trágico, eh, le dijo: Abba, y Abba en. En el lenguaje hebreo es como decir papito, eh, o sea, de una manera muy, muy, muy tierna, muy cariñosa, muy real, ¿no? Como que muy genuina. Eh, eh, seguramente no era la primera vez que, le, que se lo decía, o sea, no, no creo que haya sido la primera vez que le dijera aba, pero eso muestra lo mucho que incluso El Salvador se dejaba querer por su padre, ¿no? Y que realmente tenemos nosotros tanto esa misma bendición, libertad y, y privilegio. Um, y pues ahora sí que depende de nosotros qué tanto querramos usarlo, ¿no? Que, que creo que tal vez, y no, no tal vez, es muy difícil a veces recordar que podemos seguir siendo esos hijitos, ¿no? Como decía la hermana también. Eh, pero me, me hace pensar en Cristo, que Él le dijo, papito, ya no puedo, <laughs> ayúdame. Y gloria es al Padre, be bebió, esa, bebió esa amarga copa por amor a nosotros. Y, y la comunicación, bueno, con nuestro Padre Celestial es, es, es tan importante porque nos ayuda a recordar justamente quiénes somos. Yo sé que muchas veces ustedes se han sentido tristes, han derramado lágrimas, han sentido que nadie los entiende. Pero recordando lo que la hermana Diana nos dice, cuando Cristo estaba en el Getsemaní, hay alguien que, que nos entiende porque sintió lo que nosotros hemos sentido. Hay alguien que dio a su Hijo por amor a nosotros, por amor a nosotros, a ese punto. Porque usted, querido hermano o hermana, tiene un valor incalculable para nuestro Padre Celestial. No tiene idea la felicidad que Él siente cada vez que nosotros derramamos nuestro corazón en oración hacia Él. Qué manera tan hermosa de comunicarnos. Pero no es, no es la única. Y bueno, yo voy a seguir leyendo un poco los comentarios porque están muy buenos. Igor Sánchez, nuestro querido hermano Igor, que conozco en persona, en vivo y en directo, cuando era su, su obispo. Un abrazo, hermano Igor. Dice, muchas veces no usamos este medio fácil, sin costo, para hablar con el Padre. No queremos ser guiados por Él, pero cuando le hablamos sentimos su guía, su amor, su protección. Y es completamente cierto, lo sentimos. Cuando derramamos nuestro corazón, en el mismo corazón llega de vuelta el mensaje. La hermana Lidia dice, la oración es la comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Y no necesitamos intermediarios. Vamos y hablamos, tenemos la posibilidad de hablar en forma directa con Él. No necesitamos cable, no necesitamos tecnología, pagar planes mensuales, como decía el presidente Nelson. Está ahí, al alcance de usted. A, aún del más pequeñito, de los niños de 1 a 99 años, como decíamos en, en un comienzo. Y la hermana Laura, mi forma correcta para comunicarme con mi Padre Celestial es por medio de la oración sincera. Esa es la clave, queridos hermanos. Me encantan sus comentarios. Y los saludos, por supuesto. Yuvire dice feliz noche desde Venezuela, hermano y hermana, mil bendiciones. Y estaban saludando de Perú también. Estaba Ben Sigüeme con el hermano Salomón Ha hecho. Saludos, hermano Salomón, quien eh, le adelanto en programas posteriores también nos va a acompañar acá. Así que pronto lo va a ver. Y vea el programa de Ben Sigue, también de Es súper, súper bueno. Pues bien, sigamos avanzando. La oración en sí no es eh, solamente arrodillarnos, no solamente dirigirnos con palabras eh, normales. Sino que hay otra forma muy especial, la cual Ana también usó en el capítulo siguiente. Y vamos a leerlo a continuación. Hermanita, Primero de Samuel Capítulo 2, el primer versículo. Dice, y Ana oró y dijo Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha contra mis, contra mis enemigos, por cuanto me alegro en tu salvación. Wow. ¿Qué puede aportarle adicional esta escritura a nuestra comunicación con el Señor? Um, pues <laughs> eh, me gusta mucho esta escritura y este momento porque eh, cuando, cuando dice aquí, dice eh, que, que Ana canta alabanzas a Jehová, es literalmente como, como que ella prácticamente... Como que empezó a cantar o improvisar todas estas palabras, pues. Era, era una canción, o sea, empezó a ella a cantar de cierta manera. No sé exactamente, hay muchas, hay muchas teorías de cómo era la música antes, cómo eran sus melodías, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que era una canción. Que prácticamente como que empezó a improvisar en ella eh, de tan eh, exaltada o feliz que estaba. No, era, no es la primera o la última vez que le pasó... A alguien que de repente empezaba como que a cantar palabras muy bonitas. Eh, pero esto creo que era una forma para ellos de, de demostrar lo, lo agradecidos que estaban con Dios eh, por lo que les estuviera dando. Y de hecho, es precisamente a esta parte en la que, eh, eh, a la que el himno de esta semana está involucrado. El himno es Tengo uso en mi alma hoy. Y pensando en las experiencias de Ana y de Ruth, a mí al principio fue interesante que agarraran este himno, porque fue como de bueno, este himno es como que muy, muy vivo y muy feliz y muy todo. ¿Por qué lo ponen en, en historias tan trágicas? Porque Ruth y Ana estaban sufriendo lo peor que una mujer podía pasar en ese tiempo. No tenían otra cosa que hacer, ni siquiera podían ser empleadas de otro lugar o de otra familia, de nada. Lo único que podían hacer era ser esposas e hijos, o, o, o madres y no podían tener una o la otra. Entonces eso era muy, muy complicado para ellas. Y luego salen con este himno, tengo gozo y yo a caray <laughs> Pero fue precisamente por esta parte, porque, um, porque en todo lo que dice Ana en este himno o en esta canción, que pues es prácticamente la mitad del, del capítulo. Eh, Sí, más o menos como en la mitad del capítulo. Lo que está diciendo es que está agradecida, ¿no? Y es su forma de agradecerle a Dios o su forma de demostrar la gratitud por medio de una canción. Eh, y entonces el, el, la, la lección o el, o el himno invita como que se cante ese himno para que demostremos esa gratitud a Dios. Eh, como ella, literalmente como ella, cantando. pero no, tenemos música para esta letra pero tenemos Tengo Voz en Mi Alma Hoy que es un himno muy, eh, muy alegre y de mucha gratitud, parece como que todo si fuera color de rosa eh, y hay muchos en los que lo es entonces creo que es, es muy lindo de ella y sí. y de hecho el de de rosa depende de los ojos ojos que que miran y y eso mm. es muy muy especial a mí los himnos me conmueven cuando pienso en, oh está todo bien, toda la historia que está de, detrás de ellos. Es un himno donde personas estaban sufriendo muchísimo, pero las palabras del himno, oh está todo bien, no, nos dicen que está todo bien. El gozo que sienten los hermanos porque saben, porque tienen una perspectiva eterna de lo que están haciendo. Y no solamente la letra, sino al cantar himnos nos invade el espíritu de una forma que de ninguna otra manera nosotros podemos sentirlo. En particular, yo tengo varios himnos favoritos y, y cuando, cuando era joven, cuando era un poquito más joven, pues todavía soy joven, me, me encantaba poder cantar himnos. Y de repente cuando yo iba a visitar a, a mis tíos, a mis abuelos y, y me encontraba solo y agarraba el himnario y me ponía a cantar himnos, se, se extrañaban. Pero la verdad que me llenaban de, del espíritu que tra tenía el mismo himno, de alegría. Cuando estaba triste, me encantaba cantar donde hay el solaz. El himno número 69, el himnario en español, es uno de mis favoritos, sí. porque me trae una paz y un gozo de que me hacen sentir que todos los problemas que, que yo tengo, eh, la verdad que no son, no son nada comparado con, con lo que Cristo mismo sufrió y con el amor que Cristo me está dando. Y no solamente por las palabras, sino por el sentimiento que trae el mismo himno. Los himnos tienen una fuerza, una fortaleza que no podemos encontrar en cualquier parte. Y les invito a hacer la prueba. Cuando se sienta triste, cuando necesite comunicarse con el Señor, puede hacerlo por medio de himnos. Porque como dice la introducción del himnario, como le decían a, la, a, a nuestra querida hermana Emma acerca de los himnos, que lo que eran, hermana Diana. La canción, del, eh, la, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre sus cabezas. ¿Una oración? ¿Qué estábamos hablando recién? De la oración. Y el himno es una oración, el himno, la canción de los justos. Entonces el trabajo para nosotros es ser justos, es luchar para poder estar en armonía con el Espíritu y poder que eso lo sea. Y, y de verdad yo les invito a hacerlo porque en lo personal me ha ayudado muchísimo. Y, y bueno ya lo dije ya, pero ve el programa de la hermana Diana y cuando la escuche mm. cantar va a sentir algo especial también. Sí. Y vamos a leer más comentarios que los hermano. Me encanta cuando participan. La hermana Ruth Müller dice: El Señor nos conoce, pero Él quiere que pidamos que lo busquemos diligentemente. Él sabe que nosotros necesitamos, pero quiere escucharnos. ¿Qué más? Hermanita, ¿puedes leer al hermano Igor? Claro, dice: continuaron sus ruegos al Señor en sus corazones, en sus pensamientos, en sus canciones. Me encanta este capítulo que está en el libro de Mosía. Excelente, hermano Igor. Y aquí viene también de los himnos, hermana Teresa Páez. Viste, los himnos es una forma de comunicarme con mi Padre Celestial, siendo ese amor, eh, siento ese amor y espiritualmente me siento en paz y descanso en el Señor. No, espérense a que lleguemos a Salmos. <risa> <risa> sí, ya, ya vamos para allá, vamos para allá. Sí. Y como dice la hermana Laura Martínez, exactamente, hermano Zurita, podemos distinguir cuando estamos orando con el corazón o no, porque el Espíritu nos va a testificar que es así. ¿Y cómo se siente el Espíritu? No tengo forma de decírselo en forma exacta, pero si usted hace la prueba, lo va a sentir, y cuando lo sienta, va a saber que es así, si derrama su corazón. ¿Y hermana Diana iba a decir algo? No, está bien. Eh, Le está diciendo a mi esposo si me ayudaba a abrir la ventana para que entrara más luz. Para <laughs> que entre el espíritu. Sí. <laughs> Gracias. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta. De todas formas. La pregunta número dos. Vamos a invitar al hermano John que se asoma por ahí. Dice cómo debemos escuchar al Señor. Por otro lado. Estamos hablándole al Señor pero después tenemos que escuchar la respuesta de vuelta. Ana tiene finalmente un hijo y su oración se, se responde y le pone, de respuesta, de, le pone por nombre Samuel, que significa... Eh, ¿Qué significa, hermana Diana? ¿Se acuerda? No. Bueno, que Dios, Dios ha escuchado. Justamente tiene que ver con escuchar. Y después él empieza a crecer. Ana había prometido de que iba a dar, iba a dedicar a, a Samuel a Jehová. Y así lo hace, poniéndolo a disposición de Elí en el templo. Y aquí ocurre algo muy especial que vamos a leer a continuación. En primera de Samuel, capítulo 3, versículos 7 al 10. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y fue a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llama dirás, habla Jehová que tu siervo escucha. Y se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se puso delante de él y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. De esta experiencia, querida hermana Diana, ¿qué podemos aprender de cómo podemos escuchar la respuesta de, de nuestro Padre Celestial? Um, creo que estoy, estoy pensando en no solamente en la escritura, sino en las veces en las que yo he podido escucharlo más claro. Y para empezar, estoy en un momento o en un lugar tranquilo, en un lugar con paz. Eh, y, y, y yo estoy esperando escuchar algo, esperando escucharlo. Eh, no, no necesariamente que estoy quietecita sin hacer nada, pero yo estoy esperando una respuesta. Me ha pasado en el templo, me ha pasado caminando, me ha pasado cocinando. Este, o me ha pasado también de rodillas honestamente muy pocas veces he escuchado una respuesta muy muy rápida pero pero creo que la mayoría de las veces hay algo de silencio y, y creo que es algo parecido con Samuel no 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 quiero decir que siempre es lo mismo no pero creo que sí tiene que ver con que hay cierta paz o hay cierta tranquilidad como para que podamos escuchar en, en este caso, Samuel estaba acostado, estaba puesto en paz, estaba durmiendo o estaba tratando de dormir. Era mucho más fácil que escuchara. Y yo no sé si literalmente la voz de Dios a propósito es, es, es delicada o tranquila, pero sí creo que tiene que ver con el ambiente en el que uno está para poder escucharlo. Eh, eh, estar en paz y estar esperando ansiosamente esa respuesta en donde sea que no Y pues también Jehová conocía el corazón de, de, de Samuel y sabía que iba a escuchar. Perdón, iba a decir algo. No, 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 y pensé que había terminado. No, yo estoy 100% de acuerdo con usted y quiero sumarme al hecho de que la paz es importante, pero no solamente la paz en el ambiente exterior sino también en el ambiente interior, es decir, en nosotros mismos. Podemos, puede que estemos en un lugar sumamente tranquilo, en medio de una arboleda, pero si nosotros no estamos con una paz interior, entonces no vamos a escuchar nada. Y es necesario que conozcamos a Jehová. Él no lo conocía. Nosotros tenemos que buscar conocerle. Tenemos que buscar también ser dignos, de tener el espíritu. Y hay un, una cita que, que me encanta, dice, ahí sí, el LR Ox, habla de hay un canal personal y directo y hay otro, que voy a mencionar después. El canal personal y directo de comunicación con nuestro Padre Celestial, mediante el Espíritu Santo, se basa en la dignidad. Y es tan esencial que se nos manda a renovar nuestros convenios al participar de la Santa Cena cada día de reposo. De esa manera somos merecedores de la promesa de que siempre tendremos su espíritu con nosotros para guiarnos. El trabajar para poder ser dignos nos trae la paz interior que necesitamos para, para poder escuchar. Y eso, eso es esencialmente es clave. O sea, eh, eh, me, me llama la atención el hecho de que llamó tres veces a Samuel y a la tercera después pudo entender a quién era, quién lo estaba llamando. A los nefitas, cuando eh, se les vino una destrucción tremenda y de repente escuchan una, una voz en el cielo, no entendieron ni la primera ni la segunda vez. Me imagino que cada uno de ellos de, deben haber estado preocupado de, de quizás sus familiares, qué, qué, qué debe haber pasado con ellos, con los terremotos, con aquella vivienda que se destruyó, preocupados por cosas que son válidas, pero no entendieron la voz del cielo. Y la tercera vez tuvieron que detenerse, a poner atención y mirar en dirección del sonido. Y entonces entendieron la voz. Muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo, detenernos, mirar en dirección del sonido, aguzar nuestros oídos y entenderemos la voz del Señor. Pero también tenemos que aguzar nuestro corazón al trabajar con esa misma dignidad. Y entonces entenderemos. ¿Qué piensa hermanita Diana? Amén. <laughs> eh, sí, creo que necesitamos y, y, y Dios lo hace muy seguido en todos lados. Necesitamos de la repetición. Necesitamos que se nos recuerden las cosas o en este caso que lo hiciera tres veces. Y lo, lo bonito también que, que puedo pensar es que Dios tiene la paciencia para hacerlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces porque Él sabe que que es por nuestro bien, él sabe que valemos la pena <laughs> hacerlo 5, 6, 10 o 70 veces. Eh, y, y también creo que es, es especial que, que Dios eh, es como, como que conoce nuestras circunstancias, pues porque, y muy personales, porque en este caso, pues Samuel era un chico muy bueno y, y dice en las escrituras que pues, prácticamente era un amor, ¿no? Un amor de niño, un amor de persona y, y muy dispuesto, pero pero también quizás hubiera sido para él más difícil reconocer lo que estaba pasando si no estuviera viviendo con el sacerdote o si no estuviera con él específicamente, porque quien le dijo es que no soy yo es jehová fue el sacerdote. Tal vez si él no estuviera allí hubiera sido más difícil para samuel. Eh, identificarlo y está bien, no lo hace ni menos digno, ni menos atento o tal vez hasta distraído, podría pensar uno, pero es que solo él no sabía que eso era posible. Pero gracias a la guía que él tenía, fue que entonces pudo entender que era Dios mismo o era Dios directamente y, y así actúa Dios. Siempre, siempre nos ayuda por medio de otras personas. Siempre va a haber alguien eh, que nos ayude a terminar de entender la voluntad de Dios o no sé, a, a, a tener de entender su sugerencia o su consejo. No siempre podemos solos, de hecho, la mayoría de las veces no podemos solos y ni siquiera Samuel pudo solo, necesitó de la ayuda de Lee. Y, y eso también es una demostración de lo que nos, seguramente nos ha pasado también a nosotros. No, y, y me encantó lo que dijo porque justamente cuando el Elder Ox hablaba de la forma directa... También hablaba de aquella forma in, indirecta que recibimos respuesta, que tiene que ver justamente con lo que usted dice, con otras personas. Y otras personas pueden ser eh, incluso y sobre todo nuestros líderes. Cuando nos, nos entrevistan, cuando escuchamos de repente hasta un discurso, podemos recibir la respuesta. Y en el último video que hice de Ben y me hice justamente la pregunta: ¿Cómo han escuchado la, la voz del Señor? Y una hermana justo puso que había tenido una entrevista con con su líder y había recibido allí la respuesta que tanto necesitaba. Muchas veces nosotros tenemos que poner atención, pero no solamente poner atención a si escuchamos una voz etérea que nos llegue de repente a nuestra mente o a nuestro corazón, sino también a nuestros líderes, aquellos que están a nuestro alrededor, que actúan como instrumentos en las manos del Señor. O sea, recuerdo con tanto cariño el momento en que fui misionero. Cuando íbamos a casas de hermanos guiados por el Espíritu y leíamos una Escritura que no sabíamos de repente de antemano que teníamos que leer y con lágrimas en los ojos las personas nos decían era justo lo que necesitaba escuchar qué hermosa sensación era esa y ahí hay una doble doble recomendación no solamente estar atento a nuestros líderes sino nosotros estar dispuestos a apoyar a nuestros hermanos porque nosotros podemos dar respuesta a las oraciones de ellos de muchas maneras, y no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, por medio del servicio. ¿Cuántas personas necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo? Cada uno de nosotros tiene talentos, habilidades, formas de poder ayudar a nuestro hermano. Y al hacerlo, al ser guiados por el Espíritu, nosotros, usted, puede ser la respuesta a una oración y podemos ayudar a escuchar, justamente. La voz del Señor. Sencillamente, claro. Me encantó, hermana Diana, ¿ves? Fue justo, justo haberla invitado. Algo espectacular. Y evitar las distracciones, como dice nuestro hermano Igor. Las distracciones que tenemos cada día nos distraen de esas impresiones. El presidente Nelson nos enseñó a escucharlo, buscarlo, conocerlo, para, para que estemos constantemente afiatados a la obra del Espíritu. Exacto. Y al estar afiatados, como dice el hermano Igor, me gustó la, la palabra que ocupó. Con el Espíritu, no solamente vamos a escuchar la voz del Señor para responder nuestras oraciones, sino para ayudar a responder las de otros. Muy bien. Eh, Hermana Diana, ¿le gustaría leer este comentario? Claro, algo parecido a Leo Sánchez. Cuando estamos más en comunicación con nuestro obispo, es estar más cerca, es estar más en comunicación con Dios de la razón y con esto también agradecemos a todos aquellos que se esfuerzan por compartir el evangelio y sobre todo en las redes sociales porque aquí no estamos compitiendo unos con otros sino así como la hermana Diana de central del libro de y está aquí ahora con nosotros y el hermano Braulio es, es también de otro canal y el hermano Aicho todos estamos trabajando para el mismo Ay, lado y, y cumpliendo y la misma qué? función y todos ¿Sí? somos amigos también. Sí, cierto. Porque, y, y bueno, y me, me, algo que me, me gusta mucho de, de la iglesia, todo el mundo sabe que la iglesia es un mundo muy chiquito. Eh, pero Braulio, yo lo conozco desde hace 11 años. ¿Mí? <laughs> sí, hace 11, 12, algo así, 10, 11 años. Y nos conocimos en un, en un EFY, en un EFI, precisamente en el programa musical. Y desde entonces nos. Eh, somos amigos, entonces ahorita me, me, me da gusto que lo ubiquen. Y, y como dice usted, o sea, es simplemente es, somos una, una fuerza digital. <laughs> una fuerza digital, me, me gustó como lo dije. Toda la razón. Y ojo que todos ustedes, ustedes que están comentando también ayudan a, a fortalecer esa fuerza digital, como dice la, la hermanita, sí. porque nos llenan con sus comentarios, nos ayudan muchísimo con cada uno de sus comentarios. Como dice la hermana Laura López, aprender a reconocer la voz del Señor es muy importante para poder saber lo que el Señor nos pide. Y en esas eh, pocas palabras, yo aprendo de que algo esencial es tratar de buscar la voluntad del Señor. Es algo, pero fundamental. No, no, no la nuestra, sino la, la de Él. Como dijo la hermana Diana al principio del programa, el hacerlo con humildad, buscando no solamente escuchar, sino aceptar. La respuesta del Señor es sencillamente clave. Porque de lo contrario, ¿para qué estamos comunicándonos con el Señor? Para poder se sentir la aceptación de una respuesta que nosotros ya nos hemos hecho o buscar la respuesta que el Señor quiere. Porque nos vamos a sorprender. Muchas veces el Señor nos va a responder algo completamente diferente a lo que hemos planificado. En particular, cuando volví de la misión, eh, yo tenía unos planes preparados, pero espectaculares hice algo completamente diferente. Sí. De hecho, a mi esposa la conocí después de la misión, justo después, de hecho, en el instituto. Y uno tiene que guiarse con lo que el Señor quiere, lo, lo que el Señor desea, buscar esa voluntad. Y hacer su parte, por supuesto. Claro. Porque tuve que ir a instituto para conocer a mi esposa. Si no iba a instituto, no la iba a conocer igual. <laughs> Así que nuestra parte tiene que estar de todas formas. Claro que sí. y bien vamos a la tercera pregunta del día de hoy aquí estoy dice y finalmente cuáles son las consecuencias de tener una buena comunicación con el señor de poder hablar con él de poder escuchar y como dice la hermana diana samuel era alguien muy especial se me cambió el fondo Samuel era alguien muy especial y lo menciona de una manera que a mí me encanta. Él fue llamado a ser un, un profeta, un profeta del Señor. Pero la forma en que lo, se le describe en pocas palabras, en primero Samuel 3, versículo 19, me encantó porque en lo personal es lo que yo quisiera, poder estar siempre así como Samuel. Y en el versículo 19, ¿qué dice hermanita Diana? Y Samuel crecía y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ay. Caray. A no me gusta su acento también. Se la devolví, se la devolví. Ah, gracias, gracias. Caray. ¿Y qué piensa, hermanita Diana, de esta escritura? ¿Cuáles son las consecuencias? Este, Pues... Esa parte de no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras se me hace muy, eh, muy fuerte, muy directo. Me recuerda también a Nefi, hijo de Lamán, eh, cuando le dice que yo sé que no vas a escoger nada que sea contrario a mi palabra, entonces todo lo que tú quieras va a pasar. Me, 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 me recuerda algo así. Y pues, sí, era, eran hombres: Samuel, Nefi o, y otros más. Sí, hombres tan tan allegados a Dios que eran eran un equipo, pues. O sea, ya eran ya eran uno en, en, en propósito. Y creo que eso hace que que entonces no importa qué hagas o que no hagas. No, no, no. Sí, o sea, sí importa qué, qué hagas, ¿no? Pero como todo lo que vas a hacer está directamente ligado al propósito que Dios tiene, entonces lo que sea que hagas va a ser para bien. Lo que sea que hagas vas, vas a triunfar. Lo que sea que hagas, vas a ser recompensado. Eso no significa que no vas a sufrir o que no va a haber pruebas, pero ya te asegura que vas a vivir feliz, vas a vivir bien y, y vas a encontrar un porqué a muchas cosas. Eh, y eso que dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, siento que una, él era, él era capaz de defenderse si lo necesitaba y también era que... Eh, era bueno, lo voy a repetir, pero era que literalmente eran un equipo. Si Samuel decía algo, era porque Dios quería que lo dijera, entonces no lo iba a dejar caer o no lo iba a dejar mal visto, pues o mal parado, como de ah, no pasó lo que dijo o ah, no va a ser. Dios, es como de ah, como de que no, Samuel es mi campeón <laughs> todo lo que diga va a pasar. Este, sí, eso pienso. <laughs> No, 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 me, me encantó lo que dijo. Yo, yo, cuando era, era niño y, y leí esta parte de Nephi, eh, se me respondieron muchas preguntas, porque yo pensaba de que, que un profeta era, era casi como un superhéroe, que podía casi tirar rayos por las manos si se le ocurría. Y después entendí que, que, que no, sencillamente eh, tenía un conocimiento tan perfecto de la voluntad del Señor, que claro, todo lo que decía se cumplía porque era la voluntad del Señor. Cuando nosotros tenemos una buena comunicación con el Señor, pasa eso, estamos en sintonía con Él, entendemos su voluntad y entonces se pueden obrar milagros. Y lo que dice el hermano Igor Sánchez tiene toda la razón. Él nos promete, dice, yo estaré contigo, Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos, nos mostrará el camino. Y la hermana Laurita dice, tener paz en nuestro corazón, aprender a aceptar su voluntad y poder sentir sus bendiciones diariamente. Porque Samuel decía la escritura, andaba con Jehová. ¿Se imaginan andar con Jehová? Y se refiere justamente a lo que decía también la hermana Diana, de que tendremos ese conocimiento perfecto casi de la voluntad del Señor, que podremos andar con Él, porque Él bendecirá cada uno de nuestros pasos. Y sumado a eso, cuando el Señor le llame, Él nunca va a dejar caer alguna de sus palabras. Él le apoyará a cumplir con lo que le ha, le ha mandado. De todas formas, de todas formas. Nunca tenga miedo, nunca tenga temor. Porque si se comunica con el Señor, Él le va a dar la fuerza para lograr lo que sea. Lo que sea. Es una promesa de, del momento que es llamado por alguien con la autoridad del Señor. Así que ánimo. Si está pasando por un momento en que cree que no va a poder cumplir con un llamamiento, ánimo porque Él le va a apoyar. Y no solamente los llamamientos, porque hay ciertos llamamientos, como por ejemplo el de Padre, que son por toda la vida. Eso no hay, no hay relevo para ese llamamiento. Y así con cada uno de los desafíos de nuestra vida, el Señor va a estar a nuestro lado y podremos caminar con Él. Y depende de nosotros, si estamos dispuestos a comunicarnos con el Señor, a hablar con Él y a escucharlo. Y todo eso parte con una decisión. Hermano, hermana, si no está orando, derramando su corazón al Señor, si no está poniendo suficiente atención para escuchar la respuesta, tome la decisión ahora de hacerlo. Porque para que un principio tenga valor, debemos tomar una decisión. Eso es sencillamente clave. Y voy a leer algunos, algunos últimos comentarios. Amada Valladares. Hola, soy Amada de Honduras y cuando decidimos buscar y escuchar al Señor es porque estamos dispuestos a seguir y obedecer lo que Él nos está dando en nuestra respuesta y estamos listos para hacer su voluntad. Hermana Diana, ¿qué experiencia o cómo se ha sentido al poder tener una buena comunicación con el Señor? Ajá. Creo que lo que más agradezco es que en o, o ma, lo que más me ha dado paz respecto a estar cerca de Él es sentir que Él sí me acepta tal y como soy. Eh, sentir que, que sí acepta, o sea que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y eh, sabemos que los mandamientos, etcétera, pero a pesar de todo, Él sí me acepta tal y como soy. Me equivoque o no me equivoque, eh, él siempre va a estar allí para mí. Creo que los mandamientos te ayudan a estar tú más cerca de él, pero él siempre va a estar para ti, no importa en qué lado o en qué momento de tu vida estés. Que eso, creo que eso es muy lindo. O sea, uno uno tiene que decidir, obedecer y hacer el trabajo de. Es como una relación de pareja o relación con tus hijos o lo que sea. Tienes que darle tiempo, tienes que darle tiempo para tener esa relación con ellos. Si no se lo das, eh, pues se, se va muriendo, o, o, o sientes que no hay este, como que el, el, el mismo esfuerzo de una parte o la otra, o lo que sea. En este caso, Dios está como que en el mismo lugar y él no se mueve. El que se mueve de aquí para allá y a flejos y cerca somos nosotros todo el tiempo. Um, y, y creo que me ha ayudado mucho cada vez que estoy cerca de él y tratando de estar cerca de él es que él, él es mucho más misericordioso de lo que yo pensaba cuando era más chica es mucho más paciente mucho más amoroso no significa que eh, va a aceptar o, o, o te va a decir que está bien que te equivoques sino simplemente él es el que el último que te va a juzgar es el último que te va a criticar o el último que te va a hacer sentir como pecador. Es el primero que entiende que si alguien está haciendo algo mal, no le tienes que ir a decir que está mal. Y él no hace eso, simplemente está allí y te escucha y con amor te hace recordar lo que tú ya sabes. Pero no te va a sermonear y creo que eso es... Eh, Um, algo que he aprendido mucho y lo, y lo comento porque siento que todavía está esta cultura en la que uno cree que estar cerca de Dios significa que tiene uno que corregir a todos alrededor y no necesariamente es más bien ayudarlos a acercarse a Dios y Dios les va a decir qué hacer. Dios les va a ayudar. Eh, y creo que entre uno más cerca esté de Dios, más lo va a entender porque. Porque, pues, uno también se equivoca y también siente que se siente que, que todo el mundo te juzgue o te sermonee en vez de hacerte sentir amor para entonces querer cambiar. Um, y sí, eso. Aun cuando estemos en el pozo más profundo y oscuro, Él siempre va a estar ahí para levantarte, en pocas palabras. O como dice la hermana Laura, una de las armas del adversario es que pensamos que si fallamos no tendremos oportunidad de enmendar el error no debemos olvidar quiénes somos hijos de un padre celestial que nos ama hijo de un padre celestial que nos ama tanto que dio su hijo por nosotros un hijo que dio su vida no 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 solo murió me gusta hacer la diferencia morir por alguien es un, en un momento específico pero él vivió él vive aún por nosotros cada momento es por amor a nosotros para que nosotros nos levantemos él ya tiró esa cuerda en el pozo para que podamos sujetarnos y elevarnos a alturas que no podemos siquiera imaginar. Confiemos en el Señor. Él hizo todo y lo va a seguir haciendo. Pero si nos comunicamos con el Señor, él nos va a responder de a su forma y a su debido tiempo, pero no dejemos de confiar en él. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en el programa de hoy. Lo hemos disfrutado. No, no sé usted, querida hermana Diana, pero a mí se me pasó el tiempo volando. Sí, igual. Y, y, y bueno, muchas gracias, muchas gracias porque yo me fui lleno de, de, de los comentarios de la hermana Dianita, de los comentarios de cada uno de ustedes, de su participación. Estoy muy agradecido por la participación de, de, de ustedes. Nos vemos al ah, fin de semana. Los que están en Perú, recuerden, ahí vamos a estar. Y la próxima, el próximo miércoles, ahora sí como recordó la, la hermanita, no mañana, sino de la semana siguiente, seguiremos si en el principio de la semana, en esta ocasión, con la hermana Melody Monroy. Así que no, no se lo pierda. Y hermanita Diana, unas últimas palabras para despedirse. Eh, suelo decir que um, yo sé que Dios vive, sé que lo vamos a ver. Y creo que entre más nos acerquemos a Él, más nos vamos a dar cuenta de, de lo misericordioso que va a ser con todos, incluso con los que nos sorprendan, porque Él es amor, Él es amor. Y, y que una, la mejor forma de ser discípulos de Él es demostrar ese amor con todos, absolutamente todos, independientemente de lo que pensemos o no, si está en nuestra posibilidad ser esos brazos o manos de Cristo y demostrar amor a los demás. Es una forma muy eh, especial y, y, y muy trascendente de acercarnos a él. Muy, muchas gracias, muchas gracias, hermana Diana, de corazón. De verdad, estoy feliz por haber aceptado, que haya aceptado nuestra, nuestra invitación y nos haya llenado de, de ese. De ese, de ese cariño que le tiene a este Evangelio que se desprende de cada una de sus palabras, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo, los esperaré, pero con ansias. Chao hermanitos, nos vemos. Adiós. Gracias.